Exacto, no, eso sí, por supuesto, y que nadie lo entienda, por supuesto, pero una vez que estás en este lado y que cumplís el rol que cumplimos nosotros, yo te hablo por mi caso particular, ¿no? Yo lo disfruto muchísimo más, me siento en una posición, súper importante y respetada, ¿viste? Yo me siento respetado en general por el ambiente, obviamente, a ver, juega equipo A, equipo B, y los dos van a querer ganar, y en el momento y en la cancha, los dos te van a putear y a insultar y va a ser todo, y viste, van a querer usar todas las armas y te van a querer sacar una ventaja, pero fuera de ese ámbito, creo que la función, y depende cómo lo cumpla cada uno, a mí me da, viste, me ha dado un reconocimiento, un respeto y demás, con el ambiente en general espectacular. Y por otro lado, y esto ya sí es para los árbitros internacionales, en mi caso, por ejemplo, me ha dado la posibilidad de, por ejemplo, yo si hubiese jugado, que no andaba mal, yo jugaba hasta, tengo un tirito de interesante de cuarta, pero si yo hubiese jugado, ¿qué hubiese jugado? Capaz que no sé, al Metropolitano pudiese haber llegado por ahí, bárbaro, está, y hubiese terminado mi carrera a los 25 años, chao. Con esto, fíjate que tengo la posibilidad de ir, conozco medio mundo, con el básquet, de los campeonatos. Tengo la posibilidad de estar ahí, de arbitrar finales de la Liga Uruguaya ya hace años, después de ir a campeonatos, o sea, a mí me ha dado un montón de satisfacciones espectaculares. Entiendo, sí, la otra parte, pero si yo lo veo desde mi punto de vista, el estar en una cancha y que todo el mundo te quiera matar, es parte de una función, pero que tiene mucho más y que lo hace que sea, atractiva y recomendable para quien lo quiera hacer. No, sí me acuerdo de los inicios, partidos complicados, ¿viste? Partidos complicados acá que son esos que no te vas a olvidar nunca. Un partido en 25 de agosto de infantiles, creo que era, que hacíamos con mi compañero y creo que cobró, no sé, 8 técnicos seguidos en contra del 25 de agosto. Y era la época, me parece que había más gente o que estaba como más, un poco más complicado. Ahora me parece que en formativa no se arma tanto lío, pero. Y en un momento empezaron a entrar padres para la cancha y habían como 40 personas entrar y nos van sacando y por la baranda de 25 de agosto pasamos y ahí nos para uno, que veníamos bastante bien, pero nos para uno y le empieza a insultar a mi compañero y ahí quedamos contra un puestito de Coca-Cola, cada día quedamos los dos así con canchero de 25, sandalia, un fenómeno, defendiéndonos y dos más y 40 tipos que nos querían matar. Y ahí grita uno, métanse para el baño de las damas, métanse. Y ahí yo estaba de este lado, me meto y lo agarro a este que ya le habían pegado un par de piñas y este quería, pero contra 40, entonces yo lo agarro, lo voy a meter y cuando lo vengo trayendo siento ¡plum! Y el tipo que se me cae arriba. Y medio desmayado, ¿viste? Se me cayó, ahí cerré la puerta y cuando le miro tenía todo yerba acá y había yerba en el piso. Vos sabés que le habían tirado un mate de a 1 metro, porque parece que fue 1 metro, uno le hizo así, le tiró un mate, le pegó en la cabeza y estuvo, bueno, tuvimos 3 horas en el baño de las damas, yo tendría 19, 20 años, hablando con mi vieja preocupada, yo también para qué la llamé, ¿no? Pero con el celular preocupadísima y bueno, hasta que llegó un par de patrulleros y nos pudimos ir, pero esas historias, viste, de partido complicado que no sé si seguro siguen pasando, pero me parece que cada vez menos, porque si a la vez yo escucho las historias de los anteriores, de los jueces más viejos, habían unos líos Acá, descomunales. claro. El partido de ayer fue particular, porque nada, era una final. Yo creo, no me quiero meter en las decisiones pero me parece que la cancha no es la mejor para, ¿viste? No es la mejor para una final, para por ahí Tabaré con tanto público, ¿viste? Y todo, le falta un poquito más de espacio, no sé, hubiese buscado una cancha más, un poco más amplia, ¿no? El público un poquito más alejado. Hay canchas que lo tienen eso. Obviamente después no sé si la prestan o no la prestan, la alquilan o no la alquilan, no tengo idea. Pero te quiero decir, me parece que ya desde ese factor, bueno, obviamente las ganas de ganar de los jugadores y después por ahí, nada, actitudes de la parcialidad que sí, que estuvieron un poco, viste, más de la raya. Y bueno, dentro de eso tratamos de hacer el mejor trabajo. A veces no se luce, a veces no vamos a agarrar cosas, a veces vamos. Pero bueno, no sé, lo que siempre buscamos es no influir el resultado, los jueces, que gane el que tiene que ganar. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos. Pero sin duda fue caer de vuelta porque fue un partido además
además es un partido de metro, que me han tocado partido de metro, súper tranquilo y todo, donde está todo bien. Fue un partido con mucho componente, mucho nervio por lo de la final, viste, mucha presión de todos lados, de querer ganar. Y bueno, eso puede hacer que el trabajo en general del juez y de todos no sea el mejor y salga medio deslucido. Pero bueno, nada, siempre intentamos hacer el mejor trabajo.